¿cómo me percibo dentro del contexto de mi vida? ¿Soy protagonista o tengo un papel secundario ahí lejano? Siempre tienes la capacidad de cambiarlo, de quitártelo y de actuar desde la responsabilidad personal, ¿no? Porque en el momento en que yo digo, yo he construido lo que me ha traído hasta aquí, también estoy asumiendo que puedo construir algo diferente hacia el futuro. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es una decisión personal. En el episodio anterior hablamos sobre el amor propio. Si es egoísta trabajar en nosotros mismos y construir ese vínculo, ¿cómo el amor propio es esta vacuna para la pandemia del desamor propio que estamos experimentando? Hicimos un análisis y obviamente te llevaste un plan de acción para empezar a construir ese vínculo, el más importante, el vínculo contigo. Hola, soy Valentina Luján y hoy en Valentinamente Feliz vamos a hablar sobre la responsabilidad personal y el papel de víctima. ¿Por qué el problema eres tú? Gracias por estar aquí. Valentina, te la voy a soltar así directo. O sea, ¿qué es la responsabilidad personal? La responsabilidad personal, responsabilidad viene de responder, ¿no? Entonces es esta capacidad que tenemos de responder a lo que nos sucede. Entonces, la responsabilidad personal es que como individuo te sientes capaz de construir tu vida, ¿no? En el caso de que estés contento con la vida que tienes actualmente, pues te puedes celebrar y te puedes sentir muy orgulloso de haber construido una vida con bienestar. Pero también si no estás tan contento con la vida que tienes actualmente, te sientes dueño y creador de esa vida, pero la buena noticia es que también eres totalmente capaz de cambiarla, ¿no? Porque en el momento en que yo digo, yo he construido lo que me ha traído hasta aquí, también estoy asumiendo que puedo construir algo diferente hacia el futuro. Entonces, es este, pues sentirte 100% el artista de tu vida y renunciar a este papel de víctima en donde pues todo decide menos yo. Las circunstancias, el destino, los demás. Ok, echarle la culpa a todo lo demás. A todo lo demás, menos a asumir tu papel protagónico en la creación de esa vida. ¿Y cómo puedo saber si tengo responsabilidad personal o no? O sea, ¿cómo defino? ¿Cómo me mido? ¿Cómo? Creo que podemos hacer como un diagnóstico sencillo, ¿no? O sea, puedes hacer una introspección y decir, a ver, al día de hoy siento que las decisiones que he tomado en mi vida me han traído hasta este momento, ¿no? ¿Cómo me percibo dentro del contexto de mi vida? ¿Soy protagonista o tengo un papel secundario ahí lejano, ¿no? ¿Siento que conduzco mi vida? ¿Estoy a cargo de mi vida? ¿Siento que soy capaz y que puedo hacer esfuerzos para cambiar lo que no me gusta de mi vida? ¿No? Entonces, si contestaste que sí a estas preguntas, pues quiere decir que tienes responsabilidad personal y que you're in charge. O sea, tú estás a cargo de tu vida y la estás construyendo. Si contestaste que no, pues yo creo que habría que... Es que esa es mi pregunta más problemática. Es probable que contesté que no, si me pongo a evaluar circunstancias de mi vida y puedo pensar en mucha gente a mi alrededor que también diría que no. ¿Qué pasa si contesté que no? Pues ahí mi sugerencia sería como hacer una revisión, hacer una verificación, ¿no? No sé, eres de las personas que comúnmente se pregunta, ¿pero es que por qué a mí? O eres de los que dice, ¿para qué a mí? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué jugo le puedo sacar? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No? O eres de los que sientes que la vida te debe porque pues tus papás no fueron a tus festivales cuando eras chiquito. Entonces has venido cargando 30 años o 40 años esa historia que tú te contaste, ¿no? Vives en el de ¿por qué a mí? Si yo soy antisocial porque me hacían bullying. A los 8, ¿no? Constantemente piensas que para que las cosas cambien, el otro es el que tiene que cambiar y no tú, ¿no? O sea, como que hacernos estos cuestionamientos es lo que nos puede dar realmente la brújula de si estamos en el traje de víctima, ¿no? O cuando dices, es que esto no me gusta, ¿te sientes capaz de cambiarlo? ¿O te sientes totalmente desempoderado y no sabes ni por dónde? ¿No? Cosas que tú mismo construiste. Entonces,
pues si estás en el traje de víctima, aguas, aguas, ¿no? Pero dime específicamente, ¿qué es el traje de víctima? La víctima es aquella persona que decide ser inocente al precio de ser impotente. Eso es un súper tuitazo. Puede ser, pero es el, o sea, es esta parte de yo cedo todo mi poder para presentarme como no sabía. Uh-huh. No puedo. Las circunstancias me superan. Los demás son los malos. ¿Pero qué precio estás pagando? O sea, estás renunciando a todo tu poder para presentarte como inocente, ¿no? Y muchas veces esto es un proceso subconsciente. No es que yo me levante y conscientemente diga, ¡ay, hoy voy a ceder todo mi poder a mi esposo o a mi amigo o a mi jefe! Uh-huh. ¿No? Y me voy a parecer inocente. No, muchas veces es un proceso inconsciente, pero ahí está, ¿no? Entonces, si te identificas con este papel de víctima, me gustaría decirte dos cosas. Una, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto el traje de la víctima. Y no es algo como que, ay, ya lo hice una vez y ya nunca más. No, o sea, la vida, como hemos dicho, es un proceso y no es blanco y negro. Hay muchísimos grises intermedios. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Puedes amanecer con una mala noticia y te pones el traje de víctima, pero a los dos días te cae el 20 y te lo quitas, ¿no? O cada quien con su historia y con lo que te cuentas de lo que te ha pasado, tenemos diferentes trajes de víctima que vamos usando a lo largo de nuestra vida. Pero la diferencia aquí es que no todas las personas hacemos del traje de víctima una forma de vivir. Un patrón repetitivo de todos los días. De todo el tiempo, es mi forma de operar, ¿no? Entonces sí, todos en algún momento nos lo hemos puesto, pero no todos hacemos de él una forma de vida. Y la segunda es que siempre, siempre puedes elegir. Siempre tienes la capacidad de cambiarlo, de quitártelo y de actuar desde la responsabilidad personal, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad y podemos generar condiciones distintas. O sea, hay que primero evaluar, pensar qué tan víctima soy, qué tanto repito este patrón de ser víctima. Sí, o en qué situación lo está haciendo, o con qué persona, en qué relación, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no es todo o nada. Ok. ¿No? Ok. ¿Cómo funciona esto de la responsabilidad personal y la víctima? O sea, ¿cuál es el...? Mira, para ponerlo así como muy, muy claro... tenemos una situación adversa, ¿no? Un problema, una crisis, que puede ser desde la pérdida de un ser querido, un divorcio, una depresión, una pérdida de trabajo, una pandemia, una enfermedad, un accidente, ¿no? Una situación adversa. Entonces, ante esa situación, siempre tenemos dos caminos. El camino de la víctima y el camino de la responsabilidad personal. La víctima se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Es que los demás tienen la culpa? ¿Es que solo si el otro cambiara, las cosas serían diferentes? Siempre depende de los demás, ¿no? Y está totalmente desempoderado ante esa situación. Y el segundo camino es el camino de la responsabilidad personal, en donde en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, te preguntas ¿para qué a mí? Okay. ¿No? Ya te presentas ante la situación como con esa curiosidad de qué jugo le puedo sacar a esto, qué puedo aprender de esto, qué puedo construir de esto que me está pasando. Entonces te reconoces como protagonista, ¿no? Ante la situación tú tienes un papel importante. Sabes que puedes impactar, sabes que puedes cambiar las cosas, sabes que puedes hacer un plan de acción y salir adelante, ¿no? Entonces... Es curioso, no me quiero poner metafórico, pero me recuerda mucho a cuando alguien dice Dios lo quiso así, o esto es una prueba que me puso Dios. O sea, también es una forma de estar aceptando. Claro, porque estás renunciando a tu participación en haber creado esa realidad, uh-huh. ¿No? Y es como, a veces es una forma muy cómoda, porque entonces reafirmo la irresponsabilidad personal, porque si alguien más lo decidió por mí, pues yo no tengo nada que hacer al respecto más que aguantar, apechugar y vivir con este sufrimiento crónico hasta el día que me muera. Uh-huh. ¿No? Entonces es como una forma de lavarte las manos un poco. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Uh-huh. Entonces, en el momento en que tú dices, ¿para qué me está pasando esto?
Ya tienes una postura activa ante las circunstancias, ya sabes que puedes hacer cosas al respecto, ¿no? Ok, ¿de qué depende? O sea, ¿de qué depende el camino que yo elija? Yo creo que depende de tu capacidad de elegir, de tu libertad, de una decisión, ¿no? Viktor Frankl hablaba mucho de este concepto de libertad interior. Viktor Frankl es un médico austriaco que vivió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vivió las circunstancias pues, más atroces y más adversas que podamos describir. Y él en esas circunstancias escribe sobre la libertad interior, ¿no? Que es esta capacidad que tiene el ser humano de elegir quién quiere ser ante lo que le está pasando. Cómo quiere responder y actuar ante eso que le está pasando, ante eso que está viviendo. Y es una libertad que nadie te puede arrebatar, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera en esas circunstancias atroces donde les arrebataban todo, ¿no? Hasta la vida. Nadie te puede arrebatar la capacidad que tienes de elegir quién quieres ser ante lo que te pasa. Entonces, pues esta libertad efectivamente da como sentido y como que dignifica mucho al ser humano. Y es algo a lo que podemos acudir siempre, ¿no? También me gusta mucho una estrofa de Pink, de una canción que se llama All I Know So Far, donde dice que si alguien le hubiera dicho antes que esta vida era nuestra para decidir, ¿no? Entonces es como esta reflexión de decir, me tomó 30 años o 40 años darme cuenta que todas esas pequeñas y grandes decisiones que he hecho en el camino Estuvieron bajo mi control. Siempre estuvieron bajo mi control y son las que han construido mi realidad hoy. Entonces aquí creo que lo importante no es flagelarnos ni culparnos por el pasado, sino aprovechar ese 20 que nos está cayendo para construir el presente y el futuro que queremos construir bajo esa misma premisa, ¿no? Ok, ya entendí. Yo decido siempre, pero después, ¿qué es lo que sigue? O sea, yo creo que si ya te cayó el 20 de que tú... Porque hasta cuando tú crees que no decides, estás decidiendo, ¿no? O sea, el típico de, ¿a dónde vamos a comer? A donde quieras. Entonces, tú crees que porque el otro decida, si el restaurante sale feo y comen feo, tú ya no tuviste responsabilidad porque el otro fue el que decidió. Pero hasta en esa circunstancia, tú estás decidiendo que el otro decida por ti. Entonces, si el otro la riega, tú tienes corresponsabilidad ahí porque tú delegaste esa decisión a alguien que probablemente no estaba capacitado para tomar la decisión de a qué restaurante ir, ¿no? Puede sonar como un ejemplo un poco simplón, pero esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquí lo importante es saber que siempre decides. Hasta cuando crees que no decides, tú estás decidiendo que alguien más decida por ti. Entonces, creo que lo importante ahora es aprender a tomar buenas decisiones, porque tampoco se trata por ir por la vida. Ok, sí decido todo, pero no importa que sea súper efectivo en mis decisiones, pues no, porque al final no vas a construir bienestar así. Ahora tengo que mencionar que se me viene a la cabeza de repente ciertas personalidades que siempre toman decisiones y se vuelve pedante. Sí, porque al final decidir no quiere decir ser un dictador e imponer todo y que la vida sea como tú quieres, ¿no? O sea, tampoco te puedes ir a ese extremo. Pero sí puedes decidir conscientemente el decir, ay, yo elegí el restaurante anterior, te toca. Uh-huh. Y estás asumiendo de que el otro decida y que si no es tan rico, pues no pasa nada. Pero no estás cediendo tu poder. Porque tienes la conciencia de que tú ya ejerciste la vez pasada la decisión y ahora le toca al otro tomar esa decisión. ¿Me explico? Entonces, no estás decidiendo ser inocente al precio de ser impotente. No estás siendo víctima. De manera consciente estás siendo flexible en pro de construir un vínculo y una relación con esa persona. Entonces, okay, ahora lo que tocaría es aprender a tomar buenas decisiones. ¿Y cómo se hace eso? Pues practicando. Okay. No, es así de fácil. ¿Cómo aprendes a pintar? Pues pintando. ¿Cómo aprendes a andar en bici? Pues subiéndote a la bici. Sí, ¿cómo aprendes a decidir? Decidiendo, practicando, regándola, evaluando, corrigiendo. Ay, mira, aquí le pude haber hecho de esta manera. Entonces, lo más importante es tener la conciencia de recuperar ese poder y de empezar a decidir. Si me doy permiso tantito de ser víctima, ¿está bien? ¿O estoy cayendo en algo medio tóxico ahí?
No, yo creo que, o sea, al hablar de que te estás dando permiso es que conscientemente estás eligiendo una postura de víctima, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que eso no es constructivo. Eventualmente caerás en una postura de Es víctima. incontrolable, digamos. Sí, porque puedes tener un mal día o alguien te puede chocar y no vas a decir, sí puedes decir, bueno, si yo hubiera tomado mi distancia, probablemente cuando el de enfrente se enfrenó y yo me enfrené, pues el de atrás hubiera tenido espacio y no me hubiera chocado. O sea, siempre puedes tomar un papel de responsabilidad personal, pero es inevitable. Es una enfermedad tratable, mas no curable. Exacto. O sea, eventualmente vas a caer en el papel de la víctima, pero hacerlo de manera consciente me parece súper tóxico, porque es como llegar y decir, ten, te regalo mi poder. Claro, ok. ¿Cómo puedo aplicar concretamente la información revisada en el podcast del día de hoy? Saca tu libretita feliz Me encanta. y vamos a hacer un ejercicio. La idea es, piensa en la situación adversa más complicada que estés viviendo en este momento, ¿no? Una separación, una enfermedad, una crisis, pérdida de trabajo, miedo por la situación sanitaria, lo que sea. Entonces, describe y analiza esa situación, ¿no? Escríbelo en tu libretita feliz y ahí pon cómo has enfrentado esa situación hasta hoy, ¿no? Evalúa si lo has hecho desde el traje de la víctima o si lo has hecho desde la responsabilidad personal. Entonces, Okay. analiza y escribe. Y después pregúntate, ¿quién quiero ser a partir de hoy ante esto que me está sucediendo? Y finalmente, prescribir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta información que ya obtuvimos? Pregúntate cómo puede ser más efectivo de hoy en adelante para enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué ajustes puedo hacer? ¿No? Entonces, aquí algo como muy importante resaltar es que cuando abrazas la responsabilidad personal, eres capaz no solo de celebrar tus éxitos y tus aciertos, sino de capitalizar tus errores. Que Porque sea. sabes que igual que te equivocaste, puedes hacer ajustes y cambiarlo para Sí, ser que más los efectivo errores la próxima vez. que sirvan de algo, ¿no? Totalmente, son parte del camino. Ok. Wow, qué interesante podcast el de hoy, Valentina. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues en conclusión, en este episodio hablamos sobre qué es la responsabilidad personal, ¿no? Hicimos una pequeña evaluación, un pequeño diagnóstico para saber si vivimos desde la víctima o si actuamos con responsabilidad personal en nuestra vida. Saber de qué depende el camino que tomamos, entonces exploramos este concepto de libertad interior y pues como siempre nos llevamos un pequeño plan de acción para empezar a trabajar desde hoy en nuestra responsabilidad personal, en tomar el volante de nuestra vida en nuestras manos y empezar a presentarnos como protagonistas de nuestra vida. Entonces, por complicada que sea la situación, siempre podemos elegir quién queremos ser ante lo que nos está pasando. Ok, me da mucha satisfacción pensar en la idea de dejar de ser víctima, de tomar el control. Eso me da mucha ¡Qué satisfacción. increíble! Gracias, Muy Valentina. bien. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que qué increíble porque eso quiere decir que este tiempo que hemos invertido aquí ha valido la pena. Si te gustó esta información y crees que puede serle de utilidad a alguien más, por favor compártela porque así nos estarás ayudando a acelerar pues esta revolución de felicidad y de amor propio. Cualquier duda o comentario puedes encontrarme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @valentinamente-feliz, en Facebook y YouTube Valentinamente Feliz o en mi página de internet www.valentinamentefeliz.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta pronto. Y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.